Pero hoy hemos venido a acompañar a nuestro alcalde, a Daniel, a reiterarle la voluntad de acompañarlo en todos sus proyectos, que hoy ya tenemos claridad en la financiación de 34.000 millones de pesos para la PTAR, de casi 7.000 millones de pesos para el colector, de 8.500 millones de pesos para el Parque El Gualí, de 20.000 millones de pesos que debemos estructurar pero que ya están comprometidos para la otra PTAR que requiere el municipio. Es decir, hemos venido a hablar con recursos claros y concretos, más de 60.000 millones de pesos, pero también hemos generado una mesa de trabajo que se va a realizar el día martes, donde podremos priorizar cuáles de tantas importantes obras que va a realizar Daniel en el municipio van a tener el acompañamiento de la gobernación. No es que lo que no tenga acompañamiento nuestro no lo vaya a hacer. El municipio hace un esfuerzo propio y la gobernación hace también un esfuerzo por esta ciudad y sin duda participaremos en proyectos como el de la Ciudadela Universitaria, como el Centro Departamental de Bienestar Animal, que queremos tenga parte de su espacio aquí, participar en grandes proyectos de escenarios deportivos, el Parque de la Familia, que nos parece maravilloso, un nuevo parque de mascotas. En los colegios queremos aportar nosotros la cofinanciación frente a lo que aporte la nación a través de la Ley 21. Muchos proyectos en los que queremos estar y por eso el día martes los vamos a priorizar, pero hoy vinimos a contar los recursos de saneamiento básico y también los recursos de obras como el Regiotram, que comenzó su ejecución, que compromete vigencias futuras, de las obras importantes como esa variante que tiene Daniel prevista de más de 20.000 millones de pesos, que también decimos, si no tenemos recursos del departamento, sí podemos hacer que a través del Departamento de Prosperidad Social y a través de la nación pueda tener cofinanciación. Daniel tiene un gobernador que lo aprecia. Daniel y yo hemos trabajado juntos hace más de 8 años. En diferentes circunstancias y en esta feliz oportunidad de ser el alcalde de su ciudad y yo el gobernador de este departamento, estoy muy feliz, muy orgulloso y muy ansioso de poder generar granitos de arena para la realización de grandes proyectos que lo posicionen como uno de los mejores, ojalá el mejor alcalde que haya tenido esta ciudad. Tito, un saludo muy especial para usted, para todas las personas de Magazine 60 Minutos, muy felices como siempre de acompañarlos y de recibir la visita de nuestro gobernador. Le hemos presentado varias propuestas de obra y de estudios y diseños de los grandes proyectos que tenemos en el plan de desarrollo de la Funza Ciudad Líder y el balance es muy positivo. Hemos logrado una primera cofinanciación de obras por un valor superior a los 60.000 millones de pesos en proyectos concretos, todos dados hacia saneamiento básico y vías, que es una de las urgencias más grandes que tenemos. Haremos una reunión técnica el día martes junto a la ingeniera Nancy Valbuena del IQ, allí definiremos otros proyectos y con la ayuda de ellos y de su parte técnica y de la de nuestra como alcaldía, definiremos muchos otros proyectos también a cofinanciar por la gobernación. Parque El Gualí y una nueva PTAR. Parque Gualí, que es importantísimo, más de 8.500 millones, una nueva PTAR que es necesaria para nosotros para optimizar el tratamiento de las aguas residuales de las zonas industriales por un valor de 20.000 millones y la optimización de la PTAR actual que tenemos en el barrio La Aurora por un valor cercano a los 34.000 millones de pesos. Esos son 3 proyectos fundamentales de saneamiento, recuperación ambiental.